Que Dios les bendiga a cada uno de los presentes en esta mañana. Damos gracias a Dios que nos da esta oportunidad. Y quiero comentarles que pues esta semana estuvimos con un grupo de hermanos en un reclusorio allá en la ciudad de Toluca. Estuvimos en un reclusorio y por primera vez nos permitieron el acceso con las mujeres. Había alrededor de 70, 80 mujeres, de un grupo aproximado como de 250 internas que están ahí en ese reclusorio. La verdad es que pues Dios fue muy bueno porque nos dejaron entrar, pudimos compartir la palabra, se compartieron tres mensajes de la palabra de Dios, estuvimos prácticamente todo el día. Los hermanos llevaron alimentos, llevaron comida como para 150 personas y pues estaban muy contentas las personas, estaban muy contentas estas mujeres. A mí en lo personal pues me daba mucha compasión porque pues yo les decía a ellas, ¿verdad? Algunas de ustedes pueden ser mi madre, porque hay mujeres ahí que tienen 70 años, 80 años y todavía están internas. Hay otras mujeres más jóvenes que podrían ser mis hermanas y algunas inclusive mis hijas, porque son jovencitas de 20, de 18, 22 años y que la verdad da compasión. No sabemos realmente los motivos, no sabemos el por qué están ahí, pero muchas de ellas son víctimas, muchas de ellas tienen un pasado muy, muy tremendo, un pasado muy difícil de abusos, de golpes, de maltrato. Y bueno, pues Dios nos daba la oportunidad de estar ahí con ellas y agradecemos a Dios, agradezco a los hermanos de aquí que el martes estuvieron orando por esta carga, por esta petición. Y la verdad es que Dios fue bueno y contestó, gracias a Él. Hoy vamos a continuar. La semana pasada el hermano Adán estuvo compartiendo acerca del primer mandamiento. Hoy vamos a abordar el segundo mandamiento. El segundo mandamiento que se titula ¿cómo debemos adorar a Dios? ¿Cómo debemos adorar a Dios? Es el segundo mandamiento y yo les quiero pedir que abramos nuestra Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 20. Y vamos a leer a partir del versículo 1 al versículo 6. Dice la Escritura: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esa es la palabra de Dios. Yo les invito a que oremos. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, el hablar de tu ley, de tus mandamientos, pues es algo muy serio, Señor, porque si en aquella ocasión, Señor, tú pusiste un ambiente de truenos y relámpagos, de solemnidad para hacerles oír tu voz, Señor, ¿quiénes somos nosotros para estar aquí, Señor, y oír tus mandamientos? Padre, ayúdanos, Señor, a que podamos entender, Señor, que esta palabra es tuya, que viene de ti, Señor, y yo te pido que me ayudes a mí a explicarlo, Señor. Que me ayudes a mí, Señor amado, a que solamente haya en mi corazón el anhelo de exaltarte y de glorificarte. Y Padre, toma el control de esta reunión,
Encuéntrate corazones sensibles que quieran escudriñar sus vidas, Señor, a la luz de esta palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquí el mandamiento es: no te harás imagen. A partir del versículo 4 encontramos el segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Pregunta: ¿acaso Dios prohibirá que tengamos algún hermoso cuadro de donde más te guste? Un cuadro, no sé, de aquí, de algún pueblo, de algunas cataratas, algún río. ¿Prohibirá Dios eso? ¿Acaso prohíbe Dios las fotos? Porque dice: no tendrás Dios, no te harás imagen ni ninguna semejanza. ¿Acaso prohibirá Dios un paisaje, un cuadro? ¿Prohibirá ese tipo de cosas? Quiero decirles que una de las cosas que nos debe de quedar claro es que el único que merece gloria, honra y adoración es Dios. Porque no hay otro Dios y no existe otro Dios. La Biblia dice que los dioses que el hombre ha hecho son falsos. Miren lo que dice Isaías 44:6. En Isaías 44:6 dice así la escritura: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero. ¿Y qué dice? Leamos juntos. Dice: y fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. Por lo tanto, nada ni nadie hay delante de Dios. Él debe ser el único objeto de nuestra adoración. Nada ni nadie más, porque Él es el único Dios. En lo que el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:17 dice ahí la escritura, el apóstol Pablo decía estas palabras: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, y luego dice: al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora fíjense ustedes cómo Él es el único y sabio Dios. Ahora, cuando habla de Dios, no se reduce solamente a un Dios, sino que también se puede reducir al trabajo. La gente a veces hace Dios de su trabajo, hace Dios de su familia, hace Dios de su esposa, hace Dios de su esposo, de sus hijos, de sus cosas, inclusive de sus ideas, hacen Dios. O yo mismo, la gente hace un Dios de él mismo. La Biblia dice que el único y sabio Dios es el que merece la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Al único que debemos adorar, el cristiano, el que ha nacido de nuevo, es adora al único Dios verdadero. El primer mandamiento que se estudió la semana pasada, de alguna manera nos enseña a quién debemos adorar. Y la respuesta es al único y verdadero Dios, al único Dios verdadero. El segundo mandamiento que vamos a estar estudiando en este día es: ¿cómo debemos adorar a ese Dios? ¿O cómo no debemos adorar a ese Dios? En el segundo mandamiento, Dios prohíbe adorar a Dios a través de las imágenes. Dios prohíbe adorar al verdadero Dios a través de las imágenes. Porque hay personas que pudieran decir: es que yo voy a adorar al Dios verdadero y por eso tengo una imagen, porque a través de esa imagen yo me inspiro, a través de esa imagen. Bueno, la escritura dice que eso es lo que condena a Dios en su segundo mandamiento. Porque aunque en la imagen o con las imágenes intentemos representar a Dios o algo de la creación de Dios, la verdad es que eso es lo que prohíbe Dios.
Adorar a Dios a través de las imágenes. ¿Y saben por qué Dios prohíbe adorar a Dios a través de las imágenes? Porque dice Juan 4:24, mire, dice la escritura en Juan 4:24 que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Ahora, si es espíritu, si es Dios, es espíritu, es imposible que alguien haga una representación de Dios. Dios prohíbe que nos hagamos imágenes que lo quieran representar a Él, o que quieran representar algo de su creación con el objeto de adorarle, con el objeto de honrarle o de rendirle culto. ¿Por qué? El mandamiento es muy claro. No te harás imagen ni ninguna semejanza, dice la escritura, de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni abajo de la tierra. O sea, y Dios lo deja muy claro. En Deuteronomio capítulo 4, verso 12... Miren lo que dice, ya vimos que Dios es espíritu. Y cuando Dios habló los 10 mandamientos, dice la escritura, mire, este texto es un texto paralelo al de los 10 mandamientos. Y dice, y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Así es cuando Dios estaba hablando. El monte Sinaí. Estaba lleno de vino una nube que bajó y empezaron a venir relámpagos y se empezó a ver un fuego y la voz de Dios se oía de en medio del fuego. Y luego dice, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura viste. O sea, Dios les dice, cuando yo les hablé en el monte Sinaí, ustedes no vieron nada. De tal manera que no hay nadie que pueda decir, es que yo lo vi, era semejante a, o tenía la forma de, no, o de esto, o de aquello. Ellos dicen, ustedes no vieron nada, solamente escucharon la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. En Deuteronomio 4:15, mire, Moisés está haciendo un recordatorio de los 10 mandamientos. Y luego dice la escritura, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. O sea, guarden sus corazones, porque el día que yo les hablé, nada vieron. Y luego dice, para que no os corrompáis. Ahí está claro el porqué del mandamiento de no hacer imágenes. ¿Para qué? Para que no nos corrompamos. Y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Y luego dice, no sea que alces tus ojos al cielo, viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Aquí está, mis amados, hermanos y amigos, la prohibición de el por qué Él da este mandamiento. Para que no te corrompas. Y luego dice también, para que no vaya a ser que alces tus ojos al cielo y entonces viendo eso lo empieces a adorar, seas impulsado a inclinarte a ellos y a servirles. Y en el versículo 23 de Deuteronomio 4 dice, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que Él estableció con vosotros. Y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido.
¿Por qué? Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. La prohibición entonces es muy clara. No nos podemos hacer nada, ninguna imagen, ninguna semejanza, aunque el objetivo sea el de adorar al Dios de la Biblia. O sea, aunque sea para adorar al Dios de la Biblia, no nos podemos hacer ninguna imagen ni ninguna semejanza. O sea, está prohibido terminantemente. Por eso Éxodo capítulo 20, el verso 4, dice el texto: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Yo quiero explicarte algo importante para que ustedes noten cómo empieza la instrucción. Aquí la palabra de Dios dice: no te harás. O sea, tú, yo, nosotros, ellos, no te harás. No debemos hacernos. La instrucción es de parte de Dios al ser humano en lo personal. Así que el ser humano, como una iniciativa propia, se quiera hacer una imagen. Dice: no te harás. No te harás imágenes por iniciativa propia. Dios lo prohíbe, que nos hagamos una imagen con el objeto de culto, con el objeto de veneración, con el objeto de representar a Dios o de representar la creación de Dios. Ahora quiero explicarles que en la palabra de Dios, en ocasiones muy específicas y delimitadas, Dios sí pidió en ocasiones hacer alguna imagen. Ahorita lo vamos a ver. Le pidió en una ocasión a Moisés, en otra ocasión le pidió a Salomón de hacer ciertas imágenes. Por ejemplo, cuando se hizo, cuando Moisés mandó hacer el arca del testimonio, Dios le dijo que le pusiera unos querubines. Ahorita vamos a explicar. También en otra ocasión le pidió a Moisés que hiciera la serpiente de bronce. Cuando Salomón hizo el templo, Dios le pidió que hiciera unos bueyes ahí, que hiciera como parte del templo. Dios pidió eso en ocasiones. Vamos a leerlo, por favor, en Éxodo capítulo 25, versículo 18. Y quiero explicar esto porque muchas veces hay confusión y algunas personas de repente quieren justificar el hacer imágenes con estos textos. Pero ahorita los vamos a explicar a la luz de la palabra de Dios y del razonamiento que Dios le dio a ellos. Éxodo 25, 18: harás también dos querubines de oro, labrados a martillo los harás en los dos extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Aquí nos dice que Dios le pidió a Moisés que hiciera dos querubines de oro para el arca del pacto de Jehová. Ahora, ¿quiénes son los querubines? Los querubines son ángeles, son seres espirituales que están en la presencia de Dios. Ahora, la pregunta que surge: ¿se estará contradiciendo Dios? ¿Estará Dios permitiendo o Él mismo estará violando su segundo mandamiento? Porque fíjense, estamos en Éxodo 25. En Éxodo 20 se dieron los 10 mandamientos. En Éxodo 25 Dios le dice: te harás dos querubines. O sea, 5 capítulos después le está diciendo esto. La pregunta es: ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos entender esto? En los mandamientos dice: no te harás imagen por iniciativa propia. Tú no te los harás. O sea, por iniciativa propia. Pero aquí es Dios el que se lo mandó.
para que los pusiera en el arca, los querubines. Pero una cosa importante, nunca fueron como objeto de culto, de honra, sino que tenían un propósito específico. Entonces el texto del el mandamiento del segundo es: no te harás tú, yo, ninguno de nosotros, por iniciativa propia, que alguien diga, ah, es que me voy a hacer una figura, porque siento que así voy a adorar mejor a Dios. Ahí dice no, dice Dios. Aquí fueron situaciones específicas y déjame decirte, nunca más se volvieron a replicar, nunca más se volvieron a repetir. No se las estaba mandando Dios a cada persona, después se la mandaría a otro. No, solamente fue en ese momento para una situación específica y fue para representar algo. Los querubines estaban con sus alas así, uno de un lado y el otro del otro, viéndose de frente los dos querubines, y de alguna manera estaban representando que cubren la presencia de Dios, o sea, la santidad de Dios, guardan la santidad de Dios. Yo no sé si usted ha leído el libro de Génesis, pero en Génesis en 3, cuando dice que Adán y Eva pecaron, Dios los echó del paraíso. Y en la puerta del paraíso puso Dios tres cosas. Puso, número uno, una espada de fuego que se revolvía cubriendo la puerta para que no volvieran a entrar. Y número dos, puso dos querubines en la puerta. De tal manera que no había manera de que ellos pudieran entrar otra vez al Edén, al paraíso. ¿Por qué? Porque estaban los querubines. Si acaso ellos pudieran brincarse los querubines, estaba también la espada desenvainada. Entonces, eso fue en situaciones específicas. Y Dios nunca dijo, inclínense ante los querubines, honrenlos. El arca del pacto, ¿qué representa? Representa la presencia de Dios. En el arca del pacto descendía la presencia de Dios cuando Dios estaba, cuando entraba el sacerdote, y cuando los israelitas salían a ver, dice la escritura que de ese tabernáculo salía un humo, salía como un humito, y cuando la gente veía ese humito decían, ahí está Dios. Pero no hay texto alguno que sugiera que esa instrucción de Dios fuera como objeto de culto, de honra o de adoración a esos querubines. Esa es una ocasión en que Dios le dice que hagan alguna imagen. En otra ocasión, y note usted, estos son los pasajes que a veces la gente utiliza, sobre todo la Iglesia Católica utiliza, o para justificar el uso de imágenes. Vamos a ver la serpiente de bronce. El pueblo de Israel había salido de Egipto, anduvieron por el desierto, Dios les dio el maná, o sea, todos los días, los seis días de la semana, caía el maná del cielo. ¿Qué era el maná? Era una especie como de hojuelas de trigo que caían alrededor así del campamento, y los israelitas salían a recoger el trigo, y ese trigo venían y lo molían, y con esa harina podían hacer pan, podían hacer tortas, podían hacer diferentes alimentos y mezclarlas con hierbas y tener como un guisado. Y eso se repitió durante 40 años. Pero los israelitas en un momento empezaron a quejarse contra Dios y empezaron a decir, ay, ya estamos cansados de este maná. Nos acordamos que en Egipto teníamos carne y teníamos ajos y teníamos cebollas. Yo no sé qué aliento tendrían esos israelitas con el ajo, pero eso es lo que ellos estaban ahí añorando. Y entonces dice Números 21:5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Se estaban quejando. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. O sea, se quejaron de que los hubiera sacado. La pregunta, ¿sabes tú lo que eran los israelitas en Egipto?
¿Qué eran los israelitas en Egipto? Eran esclavos. Y ahora se quejan de que no había ni pan ni agua. Y luego dicen, nuestra alma ya está fastidiada de este pan, de este maná. Mejor nos iba en Egipto. Números 11, 18. Mira lo que dice. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os daré carne y comeréis. Ahora, ¿qué es Egipto? Egipto para el cristiano es un tipo del mundo. Y que ahora nosotros vamos a la tierra prometida, vamos a la eternidad con Cristo. Pero mientras tanto, mientras estamos en el mundo, el Señor Jesucristo dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. O sea, en el mundo hay muchas aflicciones. Pero ¿a poco porque hay aflicciones en el mundo, ya por eso vamos a decir, estaba yo mejor en el mundo, estaba yo mejor en mi vida pasada que ahora? No, Pablo decía, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelso y eterno peso de gloria. Y la Biblia también dice que no es nada comparada la gloria que se ha de manifestar en nosotros, la gloria venidera, que las aflicciones del tiempo presente. Gloria a Dios. Sin embargo, los israelitas se quejaron. Y el día de hoy así vemos a la gente. Se quejan y a veces se quejan de todo. ¿Y sabes por qué se queja la gente de todo? Es que no han entendido que cuando nosotros somos cristianos, todo lo que nos pasa es porque Dios lo permite en nuestras vidas y lo permite con un propósito. Inclusive hasta las cosas malas que nos suceden, que aparentemente que nos suceden, dice la Escritura que todo ayuda a bien al que ama a Dios. Eso lo dice en Romanos 8:28, que seguramente es un texto que varios se saben de memoria. Entonces el pueblo de Israel tenía una escasez, pero Dios tenía un propósito. Y mucha gente se la pasa quejándose, y a veces hasta en las iglesias. ¿Y sabes por qué se pasan quejando la gente? Mucha gente que ha escuchado un falso evangelio, el evangelio de la prosperidad, un evangelio light, un evangelio rebajado, se la pasan quejando. ¿Por qué? Porque les han predicado que si vienes a Cristo todo te va a ir bien, si vienes a Cristo todo va a ser viento en popa, Él te va a sanar, Él te va a dar dinero, Él te va a dar esa casa, Él te va a dar ese carro, todo va a estar bien. Y entonces la gente, cuando no está viviendo eso y cuando empieza a vivir aflicciones, pruebas, entonces empiezan a quejarse. Cuando tienen un problema, empiezan como el pueblo de Israel a quejarse. ¿Habrá el día de hoy, habrá en esta mañana algunas personas que se quejan? La Biblia, ¿sabes qué dice en Primera de Tesalonicenses 5:17? Que debemos dar gracias a Dios, ¿cuándo? En todo, no nada más cuando nos va bien, ¿verdad? Debemos dar gracias a Dios en todo, en la salud y en la enfermedad. Debemos dar gracias a Dios cuando hay trabajo y cuando no lo hay. En todo, gloria a Dios. En todo es glorificado Dios. Ahora, fíjese, hay un tipo de queja, nada más para poner un paréntesis aquí, y no vaya a decir, ay, entonces yo ya no puedo decir nada, hermano, porque todo va a ser queja. Mire, hay un tipo de queja. Vamos a verlo en el Salmo 142, verso 2. Pero aquí, la palabra queja se traduce, o más bien se tiene que interpretar de manera diferente. El Salmo 142 dice, delante de él, ¿expondré qué? Mi queja. Ahí está, hermano. Entonces, ¿por qué nos dice que no nos quejemos? Si David se quejó. Aquí, la palabra exponer mi queja es exponer mi angustia. O sea, esas angustias, esas necesidades,
Esas contrariedades de la vida, que en lugar de irte a quejar con tu mamá, con tu papá, con el vecino, con el hermano, ponlas delante de Dios. Exponle tu angustia. Señor, tengo este problema, Señor. Señor, mira cómo está la situación aquí en mi trabajo, en mi casa. Mira, Señor, ya se descompuso el auto. Señor, en la casa tengo necesidades. Bueno, ahí es, Señor. Tengo este problema, pero pido tu gracia. Amén. Pido tu gracia. Sosténme. Dame tu gracia para salir adelante. El cristiano entonces puede exponer su queja para buscar el oportuno socorro delante de Dios. Pero aquí vemos al pueblo de Israel. ¿Qué hizo Dios ante la queja del pueblo de Israel? ¿Qué hizo Dios en el libro de Números? Les dijo Dios acaso, ay pobrecitos, sí, no se preocupes, perdónenme, porque pues ya nada más les he dado este maná, es que no tengo nada más que darles. ¿O qué les dijo Dios? ¿Quieren su milagro? No, miren, es un Dios de amor, Dios, pero también es un Dios justo, también es un Dios poderoso, es un Dios también que disciplina. En el versículo 6 vamos a leer lo que dice Dios. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, entiéndase serpientes venenosas, que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. O sea, el mismo Dios de amor que los había sacado de Egipto, el mismo Dios de amor que les había dado el maná, ahora les envía serpientes ardientes. Y dice la escritura que murió mucho pueblo del pueblo de Israel. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios es un Dios poderoso, es un Dios soberano. Y entonces es en este contexto que Dios les manda a Moisés a hacer una imagen. Verso 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. O sea, aquí ya vinieron arrepentidos. Y Moisés oró por el pueblo. Pero a este pueblo le pasaba como le pasa a mucha gente en las iglesias. Mucha gente en las iglesias, ¿sabes cómo llegan a la iglesia? A veces la gente viene por su milagro. A Jesús lo buscaban por el pan que les había dado. O sea, así buscaron en este momento. ¡Ay, señores, que bien están las serpientes! ¡Quítanos las serpientes! ¡Perdónanos porque creo que nos pasamos con lo que dijimos! Y entonces vinieron por su milagro y Dios se los hizo. Se fueron, pero después se volvió a repetir la historia más adelante. Esos arrepentimientos donde la gente se queja y no entiende que Dios quiere tratar con él, generalmente son arrepentimientos falsos, que no duran. Quieren el milagro, pero no quieren al Dios de la Biblia. No quieren tener relación con el Dios de la Biblia. Entonces en el verso 8, Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, ¿qué dice? Vivirá. O sea, ve la instrucción de Dios. El mandato de Dios era mirarla, no adorarla, no inclinarse a ella. O sea, era un asunto de fe. Era mirarla, no honrarla, no inclinarse, no pedirle a la serpiente, simple y sencillamente mirarla. El punto que Dios quería aquí resaltar era que confiaran en lo que Él había, en lo que Dios estaba haciendo. O sea, a Moisés no se le ocurrió hacer esto. Dios le dio esa instrucción de que lo hiciera. ¿Por qué? Porque la instrucción en el libro de Éxodo 20 es: no te harás imagen. Pero aquí Dios, que es soberano, Él le pidió a Moisés hacer una serpiente, pero no fue iniciativa propia de Moisés, sino que Dios se la mandó. ¿Y sabes a qué apuntaba esa serpiente? Esa serpiente apuntaba a Cristo.
Esa serpiente apuntaba a Cristo. Dios les estaba revelando en el Antiguo Testamento el sacrificio de Cristo, porque Jesús en Juan capítulo 3 verso 14 lo dice. Porque alguien me podrá decir, pero ¿dónde está eso, hermano Sergio? ¿Dónde está eso? Bueno, mire, Juan 3:14, Cristo dio la respuesta muy clara y sencilla de este mandato, de tal manera que Cristo nos amplió el panorama del por qué Dios les mandó hacer esta serpiente a Moisés. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿qué dice? Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí la palabra de Dios nos contesta que esa serpiente era un tipo de Cristo. Pero en aquel entonces no era para que la adoraran, no era para que se inclinaran a ella, no era para que la honraran. Acuérdense ustedes que Moisés tuvo una revelación de Cristo. En Hebreos capítulo 11 dice que Moisés dejó los tesoros de los egipcios y puso su mirada en el galardón, y dice que él siguió a Cristo y aún por la fe celebró la Pascua, y dice la Escritura que desechó las riquezas de los egipcios y prefirió los vituperios de Cristo. Eso lo dice Hebreos capítulo 11. Pero jamás se volvió a replicar lo de la serpiente de bronce. Jamás. Fue una situación específica. En Primera de Crónicas capítulo 28, no lo vamos a leer el texto, pero usted lo puede buscar en casa. Dios le mandó a Salomón la construcción del templo. Y entonces dice la Escritura que las personas, los del pueblo de Israel, trajeron su oro. Cada quien trajo oro, zarcillos, aretes, pulseras, e hicieron una obra maravillosa. Y ya vimos que había dos querubines, y también Salomón los hizo, dos querubines. Sus alas de los querubines medían 20 codos, más o menos 10 metros, o sea, y los querubines estaban con sus alas así. Se cubrían el rostro los querubines, no tenían rostro, sino que las alas cubrían el rostro, porque era el punto era cubrir el arca. Las puras alas eran de 10 metros. Dios le instruyó a Salomón, pero nunca lo dejó como objeto de culto, de honra y de veneración. Fueron cosas específicas para ese momento y para ese lugar, pero también no se le ocurrió a Salomón hacerlo, sino que Dios le dijo que lo hiciera. Y entonces el segundo mandamiento en Éxodo 20 verso 4 es no hacerte imágenes. Ay, es que se me figuró, es que se me figuró a Dios. No, mire, la Iglesia Católica, por ejemplo, dice que las imágenes son una ayuda para que la gente se dirija a Dios. Pero realmente lo que pasa es que no saben leer. ¿Por qué? Porque, o sea, a Dios no lo podemos representar de ninguna manera. Pero tristemente ellos, ¿qué hicieron? Por eso hicieron vírgenes, santos y demás. Y el mandamiento es, no te harás. Y déjeme decirle que siempre que el ser humano ha hecho por iniciativa propia figura de animales, de imágenes, de ángeles, siempre los ha usado como objeto de culto y de honra. Por ejemplo, en la antigüedad adoraban a los leones, a las águilas, al toro, y hoy vemos que hay todo tipo de dioses. Y si tú te vas a todos los lugares de allá del mundo, aún los lugares más recónditos, han hecho figuras de leones, de águilas, de toros, han hecho una mezcla, le han puesto cuerpo humano, una cabeza de toro, han adorado al oso, a las vacas, y en todos lugares a los santos. Como dice Romanos capítulo 1, terminaron adorando a las criaturas antes que al Creador, que es bendito por los siglos de los siglos, dice el libro de Romanos.
La palabra de Dios es muy clara entonces, no te harás, está prohibido que tú por iniciativa propia te hagas. En el Antiguo Testamento lo que se ordenó, ya vimos de los querubines, ya vimos de la serpiente de bronce, fue para momentos muy específicos y fue para un tiempo limitado. Ahora déjeme decirte, leímos el texto que dice, no sea que te corrompas. ¿Sabes qué pasó con esa serpiente de bronce? Durante muchos años el pueblo de Israel le iba a ofrecer incienso a esa serpiente de bronce. O sea, lo que Dios no quería que hicieran, ellos lo hicieron por su desobediencia. Pero fue hasta el momento que vino el rey Ezequías, y ahí en Primera de Reyes, cuando habla del rey Ezequías, dice que él destruyó la serpiente de bronce y el pueblo dejó de venir a adorarle. ¿Por qué? Porque la gente ante cualquier cosa se humilla. La gente ante cualquier cosa se dobla. Y no se doblan ante el verdadero Dios, sino que se doblan ante cualquier objeto. Es triste, pero ahí el libro de Isaías hasta hace como una burla, una mofa. Que de repente van unas mujeres al bosque y van unos hombres al bosque, cortan un árbol y lo traen, y de una parte hacen leña y le ponen el fuego y cocen su pan y cocen su carne, y con el otro pedacito de madera que les sobra se hacen un dios y lo adoran y se inclinan. O sea, como que está diciendo Dios, ¿cómo puede ser posible si con uno te cociste tu carne? Si con uno hiciste tu pan, con el otro, pues es lo mismo. No tiene nada de divino, no tiene nada de deidad. O sea, pero el hombre siempre ha hecho esto precisamente. Y la Iglesia Católica, ¿sabes qué dice? Es que los santos fueron personas ejemplares y los representamos para que la gente se inspire en ellos. Pues mire, no tenemos que hacernos imagen ni semejanza de ninguna persona, aunque haya sido ejemplar. Nunca en la palabra de Dios nos dice, hazte una imagen del apóstol Pablo, hazte una imagen de Pedro. Nunca. Pablo le pidió a la iglesia que fueran imitadores de él como él era de Cristo, pero nunca dijo Pablo, cuando yo me muera me hacen una estatua y me piden a mí. Pablo fue digno ejemplo de vida porque imitó a Cristo, fue un cristiano ejemplar. Y sí es cierto, la vida de Pablo nos inspira, la vida de Pablo nos invita, pero de ahí a rendirle culto, homenaje, hacerle una fiesta, eso no, eso está prohibido por Dios. Y aun cuando Pablo, unos hombres lo quisieron adorar y ya le traían un toro y unas guirnaldas, ¿sabes qué hizo Pablo? Se rasgó sus vestiduras y dijo, no, a mí no me adoren, adoren a Dios, yo solamente soy un siervo de aquel Dios Altísimo al que les anuncio. El único que merece la honra, el homenaje, el honor, es nuestro Dios. Imagínense que Pedro supiera que el día de hoy en algunos lugares se le adora. ¿Sabes qué haría Pedro? Se pondría de rodillas y llorando les diría, no me adoren a mí, adoren a Cristo. ¿Yo qué hice? ¿Qué digno hice yo para que me adoren? Si yo negué a Cristo, te diría. Y que Dios tuvo misericordia de mí. Ahora, ¿qué significa en Éxodo 20, verso 4, la palabra semejanza? Ya vimos la imagen, no te harás imagen. Ahora, semejanza, ¿qué significa? Algo que tiene la forma de, porción de un objeto o cosa, manifestación, figura o semejanza. Lo que quiere dejar claro imagen y semejanza es que nada de lo que hay en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el cielo, no podemos tener una imagen, nada absolutamente. O sea, no que sea un objeto de culto para rendirle culto o para que me inspire o para que me ayude en mi adoración a Dios, la prohibición es total. Obviamente que, como yo decía al principio, esto no prohíbe que tengas un hermoso cuadro de algún paisaje. No prohíbe que tengas algún cuadro de algún familiar en tu casa. Eso no lo prohíbe.
Si alguien quiere tener un cuadro de su abuelita, tenga un cuadro de su abuelita. No hay problema. Si alguien quiere tener un cuadro de su suegra, pues tenga un cuadro de su suegra. Nada más lo recomendable, no lo tenga en la recámara. Pero lo puede tener. O sea, sin embargo, pero si eso, aún el cuadro de la abuelita, si te lleva a la veneración o al culto, entonces tienes que quitar el cuadro de la abuelita, porque eso está prohibido. Eso está prohibido. Imagínate, hay personas que el día de hoy, pues el día de hoy creman a sus seres queridos. Los creman y en lugar de llevarlos al panteón, los tienen en su casa y luego les están hable y hable. Ahí ya llegué, mijito. Ya me voy, mijito. Al rato le pongo su vela. Y ahí están hablándole. O sea, eso ya no. Ya no está ahí. Es puro polvo. Y sobre todo si era cristiano, pues esa persona está en el cielo, que va a estar ahí en el polvo. Tu abuelita pues ya está muerta, esperando el día del juicio, si no se arrepintió. Y esa, ella no te escucha, no te oye, no te ve. El mandamiento entonces es muy claro: ninguna imagen, absolutamente de nada, no te inclinarás. No te harás, no te vas a inclinar, no las vas a honrar, ni te inclinarás ni las honrarás. Nadie puede hacerse una imagen de Dios y adorarle, porque dice Juan que a Dios nadie le ha visto jamás. Vamos a ver Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le ha visto. Y alguien puede decir, pero hermano, ahí la Biblia dice que Moisés vio a Dios. Quiero decirle que Moisés vio parte, pero nunca le vio el rostro a Dios. Solamente le vio la espalda, pero no vio el esplendor y la gloria. O sea, a Dios nadie le ha visto jamás. Éxodo 33:17, vamos a ver. Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Eso le dijo Moisés. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo Dios, dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. O sea, entonces, ¿Moisés vio o no vio el rostro de Dios? No lo vio. O sea, con este cuerpo pecaminoso que nosotros tenemos, con este cuerpo que está sujeto a la enfermedad, sujeto al pecado, sujeto a la corrupción, al tiempo, no podemos ver a Dios. Dios nos hizo nuevas criaturas cuando nos convertimos, y ahora estamos en un proceso de santificación esperando la glorificación. ¿Cuándo va a venir la glorificación? Cuando Cristo nos llame a su presencia, o cuando Él venga por nosotros en la segunda venida, o en el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Con este cuerpo, cuando este cuerpo se desprenda y nos encontremos ya con un cuerpo glorificado, es donde realmente podemos ver a Dios. O sea, la luz de Dios, mis amados, es tan refulgente, tan potente, tan poderosa, tan luminosa, que si nosotros la viéramos, caeríamos ahí muertos. Yo no sé, mire, ustedes han visto a los soldadores, tienen que utilizar ahí un cristal muy, muy grueso para ver dónde están soldando. Ahora, el láser todavía es más, o sea, más potente. Bueno, la luz de Dios, Dios es tan más potente todavía, como decía la hermana hace un rato, elevado hasta la infinita potencia. Isaías, el profeta, cuando tuvo una visión de Dios, ¿sabes qué dijo?
O sea, fue una visión, no lo vio así cara a cara, sino fue una visión. Y él dijo: ¡Ay de mí que soy hombre muerto! Porque han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y solamente fue una visión de su gloria, pero no le vio en toda su gloria y majestad. Y ya se sentía como muerto al ver la experiencia maravillosa de Dios. A Dios no lo ha visto nadie jamás, por lo tanto, nadie nos podemos hacer una figura de Él. O sea, si tú quisieras hacerte una figura de Él, ¿le has visto? ¿Sabes cómo es Él? ¿Lo pudieras representar? Pues no lo puedes representar porque no lo has visto, porque si lo vieras morirías. Y a lo mejor si alguien ya lo vio, es porque ya murió. Y alguien que a lo mejor tuvo una revelación de Dios, una visión. Hay cristianos que han tenido una visión de Dios, pero solamente hemos escuchado su voz, hemos visto su luz, pero nunca hemos visto cara a cara. Un día lo veremos cara a cara en su gloria. Esa es nuestra esperanza. Pero ese día ya no vamos a tener este cuerpo. Este cuerpo, si nos morimos, ¿sabes qué va a pasar? Se lo van a comer los gusanos. Si nos toca el arrebatamiento, que va a ser algo instantáneo, entonces vamos a tener un cuerpo glorificado y lo vamos a ver. Y vamos a estar con Él por toda la eternidad, gloria a Él. Ahora, el mandamiento implica dos cosas. Vamos a ver Éxodo 20, verso 5. Dice la Escritura: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Esas dos cosas implica. Déjenme explicarles estas dos palabras para que entendamos qué nos demanda. La palabra inclinarse es una palabra hebrea que significa rendir homenaje, arrodillarse, hacer culto, rendir reverencia. No te inclinarás a ellas. O sea, ya no. Mire, en algunas iglesias cristianas, ¿sabes cómo se le llama a los pastores? Y sobre todo en Estados Unidos, les llaman reverendos. Y ese es un reverendo error. O sea, la palabra reverencia viene de inclinarse. Es una actitud de humillarse creyéndose superiores. O sea, y creen que el pastor es más santo. Creen que el pastor tiene, no sé, algo más, ¿no? Mágico. No. El único que nos debemos inclinar, hacerle reverencia, darle culto, darle homenaje, es a Dios. Quitemos esas prácticas, ¿verdad? A veces hasta de celebrar mi santo. Es que es mi santo. No, es tu cumpleaños. Si no es tu cumpleaños, ese santo no existe ya. ¿Cuál santo? ¿Cuál santo? Si cómo vivió la persona, parecía más al diablo que al santo. ¿Qué son los santos? Festejos anuales de supuestos personajes ejemplares que supuestamente pueden interceder delante de nosotros, por nosotros a Dios. Y por eso es que en esos santos le hacen su festejo a María, ¿verdad? El 12 de diciembre. Pero la gente, ¿sabes qué agarra del 12 de diciembre? Agarra nada más, como dicen, el puente Guadalupe Reyes, y de ahí pura fiesta. Ese es el primero, inclinarse. Lo segundo es no honrarás. La palabra honrarás significa rendir servicio, rendir culto. Es una palabra muy similar. En el hebreo es abad la palabra. O sea, reconocer en ese objeto, persona o figura un poder para beneficiar a mi persona. Sea intercediendo a Dios o un poder que tiene inherente, que tiene cierto poder en mi vida. Miren, mis amados, ningún santo, ninguna cosa creada, ninguna cosa pintada, ninguna figura tiene poder para interceder por nosotros ante Dios. La palabra de Dios nos dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Y su nombre quién es? Jesucristo hombre. O sea, tristemente, por eso esa doctrina o esas prácticas, esas costumbres de que este santito es milagroso, ¿verdad? ¿No tienes trabajo? ¿Qué dicen? Pídele a San Juditas. ¿No te has casado?
pídele a San Antonio, pero ponlo de cabeza. ¿Será que de ahí viene me traes de cabeza? O sea, le confieren un poder, una manera de honra. Es más, el día de hoy hay santos para todo. Hasta los ladrones tienen su santo. Hasta los narcos tienen su santo. En las iglesias, algunas que se dicen evangélicas o cristianas, hay quienes le confieren un poder a cierta persona. Y muchas de esas cosas rayan en idolatría y en superstición. Yo no sé si tú has escuchado de que ese grupo de los brasileños, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La oración fuerte al Espíritu, así empezó. La oración fuerte al Espíritu Santo, después cambiaron de nombre. La iglesia de Jesucristo, no sé cómo se llama ahora. Pero mira, ahí te venden las astillas de la cruz de Cristo. Y las han vendido no solamente aquí en México, sino en todo el mundo. Ya quién sabe cuántas cruces lleven. El aceite del Monte de los Olivos. El agua del río Jordán. O sea, ¿qué es? Es una manera de honrar, de concederle un poder. Y en las iglesias hay quienes se ponen hasta pulseritas. O sea, en alguna iglesia estuvieron vendiendo pulseras rojas porque decían, es que traigo la pulserita que representa la sangre de Cristo y me protege. Hay gente, aunque a la sola Biblia le confiere un poder. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Ponen en su casa, en la entrada, la Biblia abierta en tal parte del Salmo, no sé, porque dicen, es que me protege, yo traigo la Biblia y me da suerte. Y la traen en el carro, o traen un versículo. O sea, está bien que tengas la Biblia, pero está mejor que la leas, que la pongas por obra. Este libro por sí solo, mis amados, no produce nada. Pero este libro, si lo lees, si lo crees y sobre todo si lo obedeces, trae bendición a tu vida. Por eso dice Deuteronomio 28:1. Mire, ¿quiere oír la voz de Dios? Ahí está la palabra de Dios. Deuteronomio 28:1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Fíjese cómo dice el texto, es muy claro. Si oyeres atentamente, si oyeres. Y luego dice, para guardar. La primera es oír atentamente. La segunda es guardar, o sea, creer. Y la tercera es, y poner por obra. Si lo lees, si lo crees y si lo obedeces. En otras palabras, estas tres verdades que dice el texto es lo que da bendición, porque dice el verso 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Eso se llama la bendición de Dios, no la suerte. Mis amados hermanos, este libro no es un fetiche, no es un amuleto, no es un amuleto. En una ocasión una hermanita, una persona hace muchos años me dijo, oiga hermano, me compré una cama, ¿qué texto pondré arriba de mi cama? Y dije, pues ponga el que usted quiera, es que usted dígame un texto. Y dije, no, pues es que, pues ponga el que usted quiera, o sea, no hay ninguna instrucción pastoral para poner textos en la cama. Tal vez a mí esta se me ocurrió poner ahí donde dice que el hombre que muera una sola vez y después es del juicio. O sea, el poder no está en las cosas, el poder no está confiar en las cosas. Hay gente que pone, ¿verdad? Y todo esto los ha llevado a una serie de supersticiones y de prácticas. El Salmo 31, el verso 14... ¿Sabes? Ahí nos dice este salmo que el poder está en el confiar en Dios. Dice ahí la escritura, mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. ¿En quién confías? ¿En un objeto o en Dios? El cristiano ya no confía más que en Dios. ¿Saben qué pasó un día en el pueblo de Israel? Aarón
gloria hizo una imagen. Se acercó el pueblo de Israel y le dijeron: oye, Aarón, es que Moisés ya se tardó. No sabemos qué le haya acontecido. A lo mejor ya murió allá en el monte, se cayó, le dio un accidente, no sé, tuvo algún accidente. Haznos algo que nos represente a Dios. Y fíjese cómo es claro el texto: Aarón lo hizo para Dios. Vean que Aarón hizo un becerro de oro y lo hizo para Dios, pero obviamente le fue tomado por pecado. ¿Por qué? Porque el mandamiento es: no te harás por iniciativa propia. A Aarón nunca se lo mandó Dios a hacer un becerro. Vamos a verlo en Éxodo 32, verso 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces Aarón les dijo: tráiganme aretes, pulseras, cadenas, junten todo, collares. En el verso 4, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Verso 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. O sea, vemos que Aarón lo hizo para Dios. Pero aún así, Dios no lo justificó. ¿Qué pensó Dios de este becerro? ¿Cuál fue la reacción de Dios ante este becerro? Imagínense ustedes. El Dios, el creador de los cielos, que la Biblia dice que ni los mismos cielos lo pueden contener. ¿Sabes qué dijo? Aarón dijo: mañana va a ser fiesta para Jehová. Verso 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Dónde estaba Moisés? En la presencia de Dios. Y Dios le dijo: vete, Moisés, baja, porque el pueblo que sacaste se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino, el verso 8, que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo de dura cerviz. Aunque Aarón había dicho que era para Jehová Dios, Dios condenó y condena toda práctica donde haya un objeto o una imagen, sea de él o de su creación, en la que nosotros confiemos. Y quiero que veamos la razón que el propio mandamiento da del por qué no debemos hacernos imágenes, ni inclinarnos, ni honrarla. Dice el verso Éxodo 20, verso 4 y verso 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y luego viene el por qué. ¿Por qué no debemos hacernos imágenes ni ninguna semejanza? ¿Por qué no debemos inclinarnos? ¿Por qué no debemos honrarlas? Aquí está la razón: porque yo soy Jehová tu Dios. Porque yo soy Jehová tu Dios. Esa es la razón. ¿Qué significa esto? Yo soy es el nombre de Dios, el que siempre ha existido, el eterno, el que era, el que es y el que ha de venir. O sea, el nombre de Jehová es un nombre sagrado. Y esa sería razón suficiente para nadie hacernos ninguna imagen, ni inclinarnos, ni honrarlas, y para atender este mandamiento. ¿Sabes cuál sería la razón? Porque Él es Jehová. Porque Él lo manda, porque Él lo dice. Dios. ¿De cuántos es Jehová su Dios? Ahora, Dios, la palabra aquí dice: porque yo soy Jehová tu Dios. Y fíjese, primero es Jehová, que quiere decir el que es, el que era y el que ha de venir, el eterno, el que siempre ha existido. Y luego viene Dios, la palabra Dios es Elohim. ¿Y qué significa Elohim? Es un nombre plural. ¿Y
¿Y sabes qué? Si aquí está haciendo referencia a Elohim, está haciendo referencia a la Trinidad. Porque es Dios en tres personas, Dios manifestado en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero son una sola persona y esas tres personas son un solo Dios verdadero. De tal manera que Jehová es Dios, el Espíritu Santo es Dios y Jesucristo es Dios. No son tres dioses. A veces cuando hablamos de esto, sinceramente nos pasa como David en el Salmo 139, verso 6, que dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. A veces así nos quedamos, no lo puedo comprender. Esto es demasiado para nuestra mente humana, es muy difícil comprender que Dios se haya manifestado en tres personas. Pero así es Dios. Se manifestó de esa manera. Y el pasaje nos dice: yo soy Jehová tu Dios. Y describe características que si las entendemos, vas a decir: con razón me prohíbe que no me haga imágenes, ni las honre, ni me incline a ellas. Y luego vienen dos palabras más que da Dios. Dice: yo soy Jehová tu Dios. Y luego dice el texto: fuerte. ¿Y qué dice? Celoso. O sea, el Dios de la Biblia es el único y verdadero Dios, y es fuerte y es celoso. Y Él está dando la razón del por qué no hacer imágenes ni ninguna semejanza. Mire, la palabra fuerte es una palabra que significa poderoso, gigante. Fuerte significa el Todopoderoso. Entonces imagínense, razona de esta manera: si yo tengo un Dios fuerte, si yo tengo un Dios que es todopoderoso, que todo lo puede, ¿necesitaré estar confiando en una imagen, en una pulserita, en un amuleto, en alguna cosa de esas? No, no necesito. ¿O cómo poder confiar en que alguien va a interceder por mí si tengo al Dios todopoderoso? O sea, yo ya no necesito esas cosas porque tengo un Dios fuerte que es poderoso. Ese Dios del que habla la Biblia es fuerte porque tuvo el poder que con su palabra creó los cielos y la tierra. Ese Dios es poderoso porque con su palabra sustenta todas las cosas. O sea, ninguna imagen lo puede representar, mis amados. ¿Representaremos a ese Dios todopoderoso en la figura de un toro? ¿En la figura de un león? ¿En la figura de una señora, de una mujer? ¿En la figura de un hombrecito igual que tú y que yo? No lo podemos representar. Aún Salomón, cuando terminó de hacer el templo, mire, Salomón estaba avergonzado, y eso que el templo era majestuoso. Y dice Salomón, segunda de Crónicas 6:18, cuando terminó de hacer el templo, obra primorosa, muchas paredes cubiertas con oro, las maderas más finas, los artistas más elevados vinieron e hicieron todas esas cosas, dice Salomón: ¿mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? O sea, no lo puedo creer, que Dios Todopoderoso vaya a venir a morar en este lugarcito que yo le creé, que yo le creé, o que yo edifiqué. He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Él entendió, si es un Dios poderoso, es un Dios verdadero. Pablo en Atenas, cuando llegó a Atenas, ahí Atenas era el centro de la religiosidad, de la filosofía. Y en Hechos 17:24, vamos a leerlo rápidamente, Hechos 17:24, porque ahí Pablo le dice a los corintios, a los de Atenas, a los atenienses, les dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. O sea, como diciendo, Él no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Él, porque Él es el que nos sustenta.
Es un Dios poderoso, no lo pueden contener. Y si tengo un Dios fuerte, con todo respeto lo digo, si tú tienes un Dios fuerte, ¿qué tenemos que andar ahí confiando en imágenes, recurriendo a imágenes? O sea, son una mala representación. Tenemos que entender que tenemos un Dios poderoso. ¿Por qué andar confiando en esas cosas? El día de hoy hay cristianos que confían más en sus empleos que en Dios. Confían más que en sus fuerzas que en Dios. Confían más en su sabiduría que en Dios. Confían más en sus ideas que en Dios. Y a veces ya ni le piden a Dios para lo que van a hacer. ¿Por qué? Porque confían más en ellos que en Dios. Mire, si alguien tiene una dificultad en sus vidas, aprovecho en esta tarde para decirte eso. Ven humillado y pídele ayuda a Dios. Acércate a Él, porque es un Dios fuerte y poderoso. Y es poderoso para traer paz a tu vida, aun cuando estés en una inquietud grande. Jeremías 20:11, cuando a Jeremías lo atacaban, en un momento determinado le dieron ganas de claudicar, de desanimarse y ya no hablar, pero dice Jeremías, llegó a esta conclusión cuando estuvo con Dios: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán. O sea, esos que te persiguen pueden ser tus problemas, pero tenemos un Dios que es poderoso gigante. Cuando nosotros cantamos, y ahorita que cantábamos, le cantábamos al Dios verdadero, al Dios que está vivo, y comenzamos a alabar a Dios y adoramos al Dios poderoso. ¿Cuántos realmente tienen un Dios poderoso? Y el poder de Dios es el que nos asegura que Él cumplirá todo lo que nos ha prometido en nuestras vidas. O sea, nuestra confianza no está en mi fuerza, no está en mi sabiduría, no está en las personas. Mi confianza está en Dios, en su palabra que Él ha prometido. Segunda de Timoteo 1:12, mira lo que decía Pablo: por lo cual así mismo padezco, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es poderoso, querido hermano, hermana, tienes un Dios poderoso. Él puede hacer todas las cosas: sanarte, bendecirte, prosperarte, ayudarte, sacarte de ese problema. Él es poderoso. A veces ni siquiera necesita ver que sintamos algo. Él lo puede hacer con su palabra solamente. Me acuerdo una mujercita dio un testimonio un día, dice que en una reunión de oración oraron por las enfermedades, ella no se podía ni doblar y ella ahí en su lugar ni siquiera pasó porque ni fuerza tenía para pasar ahí donde llamaron a orar. Ella le dijo en su lugar: Señor, mira cómo me duele mi espalda. Y ella se fue a su casa, se subió al carro, ahí estaba, y en el carro le empezó a dar un dolor: ay, mi espalda me duele. Y de repente se bajó y empezó a hacerle, y viene su hija y le dice: mamá, ya estás haciendo los movimientos que no podía hacer. Dios me sanó. No sintió nada, pero fue el poder de Dios, porque Dios es poderoso. Éxodo 20 verso 5: yo soy Jehová tu Dios, dice, fuerte y celoso. ¿Qué significa esa palabra celoso? De repente, cuando oímos esta palabra, nos vienen a la mente una persona celosa, ¿verdad? No, de esos celos no está hablando, de los que tú te imaginas. Porque esos celos implican envidia, implican amargura, implican codicia, implican enojarse por lo que el otro tiene. Esos celos están condenados en la Biblia. Esos celos son obras de la carne, según Gálatas 5:19. Esos celos, dice la Escritura ahí en Santiago, que son de toda obra perversa. Tener coraje, envidia por lo que el otro tiene, andar celando ahí sin tener evidencias. Y hay personas y hay hombres que celan a sus esposas. Por favor, quítese eso de su mente. Celan a sus esposas. ¿A dónde vas? ¿Y dónde estás? ¿Y por qué te subiste en esa combi? ¿Quién era ese chofer? Ay, por favor. Pero de veras, así hay gente que está hasta enferma.
Yo espero que no haya nadie aquí así. Y de veras, hay muchos celos, a veces hasta entre cristianos. A ver, ¿y por qué ese hermanito ya está en el ministerio y yo no? ¿Y por qué él sí lo dejan predicar y a mí no? ¿Y por qué ese hermano predica más que yo? ¿Y por qué ese hermano? Porque, ¿eso qué? Pues, hasta temor me daría a mí. Pues qué bueno que predique el hermano así, porque más cuentas le va a dar a Dios. Así déjame a mí, Señor, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere entonces con decir Dios es celoso? La palabra significa un celo y un anhelo de Dios que provoca enojo por lo que está mal. O sea, déjenme explicarlo. Claro que Dios en su celo se enoja, pero este celo es un celo de Dios cuando alguien hace algo que solo le corresponde a Él, como es la adoración. Cuando una persona adora una imagen y le da a esa imagen adoración y culto que solo le pertenece a Dios, viene el celo de Dios. O sea, Dios se indigna, se molesta, le provoca ira. ¿Por qué? Porque solamente nuestro Dios tiene el derecho a la adoración. La Biblia dice que su espíritu nos anhela celosamente. Él es su derecho que le adoremos. Y el propósito principal por el cual fuimos creados nosotros los seres humanos fue para que le adoremos a Dios. La iglesia que fue redimida por Cristo Jesús tiene el propósito de adorarle, para eso fue redimida. Y eso lo dice Apocalipsis 7 del 9 al 12. El celo de Dios es un celo porque la adoración solo le corresponde a Él. Es un celo santo y ese celo provoca enojo y provoca una ira santa en Dios. Y ese celo proviene cuando le damos a alguien que no es Dios solo lo que a Dios le pertenece. O sea, imagínate un esposo o una esposa que ve que su esposo está coqueteando con otra mujer que no es ella. Obviamente le da celo, porque es su derecho de que ese esposo solamente coquetee con ella. Así es nuestro Dios. Dios tiene el derecho para que le adoremos solo a Él, solamente a Él. El Salmo 100 nos dice que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Solo Dios tiene ese derecho. ¿Qué cosas le provocan celo a Dios? Mire, le provoca celo a Dios cuando un cristiano o cuando una persona o esta humanidad está adorando a cosas que no son Dios. Eso le provoca celo a Dios, le provoca ira, indignación. Imagínate cuando alguien viene y el niño sanó y la mujer sanó de cáncer, o Dios la ayudó ahí en el quirófano, y de repente esa persona va y se presenta delante del ídolo y le dice: es que tú me sanaste, ídolo. Eso le trae mucha indignación a Dios. ¿Qué más le trae indignación a Dios ese celo? ¿Qué le despierta? Cuando un cristiano se va al mundo, dice la Biblia, se hace amigo, enemigo de Dios. Un cristiano se va al mundo y anda amando las cosas de este mundo y no se consagra para Dios. Cuando un cristiano se va a una falsa doctrina después de haber oído la palabra de Dios, hay personas que de repente ya no les gusta la palabra de Dios, y ¿sabes qué hacen? Se van a cualquier iglesia, y ahí donde les apapachan el pecado, y ahí donde los ponen hasta de pastores y de diáconos, y los ponen a recoger la ofrenda y a dar la oración del inicio, y ahí están bien contentos y felices, pero no han dejado el pecado. Y eso le da mucha indignación a Dios, porque esas personas son un mal testimonio. Y no es porque la palabra de Dios haya fallado, porque dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, sino que fue porque no quisieron dejar su pecado. El Espíritu que nos ha hecho morar en nosotros, dice, nos anhela celosamente, dice Santiago 4:5. Entonces, ya vimos el texto, vamos a ver Éxodo 20, verso 5, para seguir con la interpretación del texto, con la explicación. Ya vimos que yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, y aquí viene las consecuencias de la desobediencia de este mandato, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
visito la maldad. ¿Qué significa esto? Habla de juicio, habla de castigo de parte de Dios. Dice que vendrá el juicio a los que adoran las imágenes y confían en ellas. Ahora la pregunta, porque mire, a este versículo en algunas iglesias, y a lo mejor hay alguien aquí que ha estado en iglesias que le llaman las maldiciones generacionales. ¿Alguien ha escuchado eso? Las maldiciones generacionales. O sea, que dicen, es que tú no puedes dejar el pecado del alcohol, tú no puedes dejar el pecado del adulterio, tú no puedes dejar el pecado del enojo, porque tu papá, porque tu abuelo, tu bisabuelo, y de ahí se remontan quién sabe cuántas generaciones atrás, y hasta le andan liberando hasta Moctezuma y a los mayas y no sé qué, a cuántas personas. O sea, eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Y entonces les empiezan a decir, yo rompo esa maldición y ahora deshazte de ese yugo, les dicen, y oran y ahí están liberándolos. No tiene que ver con eso, eso no es bíblico. El problema es que, por ejemplo, si mi padre fue idólatra, ¿será que por eso a mí me cayó ese juicio? Por supuesto que no. Ezequiel capítulo 18 verso 20, por favor. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Qué quiere decir esto? Que cada quien es responsable de su pecado. Tú pecaste, tú vas a darle cuentas a Dios. Ay, es que no puedo dejar de tomar, no puedo dejar de adulterar, porque traigo una maldición generacional. Entonces lo que tú necesitas es renunciar a los pecados de tus padres y ser liberado. Y entonces los llevan a un retiro y les cobran 1,000 pesos ahí y les sacan el dinero y ahí los liberan de los pecados de los ancestros, el abuelo, el bisabuelo y hasta el, no sé, ya te decía yo de cuántas cosas. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? La verdad es la que nos hace libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nunca se ve en la Biblia que el Señor Jesucristo le haya dicho a ese ciego, a ver, tráeme a tus padres porque te voy a liberar. Es que ellos pecaron, ¿no? O el leproso, a ver, hijo, cuéntame tu historia, siéntate aquí en este diván y cuéntamelo todo. Quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció. Pero el problema es que, ¿sabes? De aquí empiezan las costumbres. Lo que quiero decir, lo que está diciendo aquí el texto es que si tu abuelo fue idólatra y tu papá decidió seguir los mismos pasos, obviamente van a estar en las mismas consecuencias. Porque así es como se empiezan a dar las costumbres. Y cuánta gente, cuando tú le quieres predicar el evangelio, ¿qué te dice? Es que así me enseñaron mis padres, así lo hacían. El otro día entrevistaron a una familia ahí en la villa, mire, las tradiciones como son. Y ahí estaba el niñito de 10 años y le pregunta ahí el entrevistador, ¿y tú por qué vienes, niño? Y el niño dice, pues es que me traen mis papás. Y entonces ya van con los papás que ahí estaba. Y el papá, oye, ¿y tú por qué vienes aquí a este lugar? No, es que mi mamá me trajo desde chiquito. Y ahí estaba la mamá, oye, señora, entonces usted trajo a su papá, a su hijo, y ahora su hijo trae a su, ahora trae a su nieto. Sí, es que también mi mamá me traía. Obviamente ya no le pudieron preguntar a la bisabuelita, ¿verdad? Pero así se siguen. Así se siguen. O sea, en otras palabras, más que una maldición generacional, es que aprendemos de nuestros padres y decidimos a seguir lo mismo que ellos. Pero no es una justificación para nadie. Hay gente que dice, ay, es que mi papá tomaba mucho y por eso pues yo también le seguí. O sea, ¿esta de qué está hablando? Cualquier persona que siga en idolatría, dice, va a llevar las consecuencias de juicio y el castigo de Dios. Pero si una persona se arrepiente de sus pecados, nace de nuevo, entonces esa persona va a tener las no va a tener las consecuencias de sus padres. Yo quiero que vean que este Dios,
¿Cómo se refiere? Fíjese, ¿cómo se refiere Dios a los que practican la idolatría? Vamos a verlo ahí en Éxodo 20, verso 5. Mire cómo se refiere a ellos. Dice ahí en el verso 5, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que, ¿qué? De los que me aborrecen. O sea, esa palabra aborrecen, la palabra es odiar, estar en contra. Esa gente que hace eso, y esto es lo más grave, está en contra de Dios, lo aborrecen. Hermano Sergio, pero ¿cómo puede usted decir eso si mi abuelita era un pan de Dios? Le daba de comer a los pajaritos. Tenía sus pajaritos, mi abuelita, no decía groserías. A la luz de la Biblia, si su abuelita era idólatra, aborrecía a Dios, estaba en contra de Dios. Así es de claro el texto. O sea, para que tú te des cuenta cómo Dios está resumiendo lo que la idolatría es algo muy serio, que no es cualquier cosa, no es un detalle, no es que yo me quiero inspirar, no es que es un cuadro simbólico, no es que nada más es un cuadro que me regalaron de lejos, no. Dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, dice, y todos los mentirosos tendrán su parte que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, es parte de la ley moral, el mandamiento es muy claro, el destino eterno de quienes practican la idolatría, su destino será el infierno. Mire, si usted tiene familia así, que esté todavía practicando ese tipo de cosas, yo creo que usted los ama. ¿Cuántos los aman? Pues lo que tienes que hacer es decirles la verdad de la palabra de Dios. Y no tengas temor, abre la Biblia. A lo mejor hasta se van a enojar contigo, pero tú vas con el respaldo de un Dios poderoso, gigante. Confía en el poder de la palabra de Dios. Es más, para muestra, a lo mejor un botón. ¿Cuántos de los presentes eran bien idólatras? Y un día, Dios te quitó esa venda de los ojos, gloria a Dios. Amén. ¿A cuánto les pasó eso? ¿Alguien aquí puede decir eso? Gloria a Dios, o sea, porque yo sé que lo hay, porque hay gente que de ahí lo sacó Dios. De ahí lo sacó Dios. Entonces, sí se van a ofender, porque a veces la palabra ofende, pero aún la semilla así va a quedar sembrada en los corazones y tarde que temprano dará fruto. Obviamente, con amor y con respeto. No sea irrespetuoso, no llegue ahí, agarre eso y lo tire, no son tuyos. Es más, lo primero que Dios quiere es que salgan del corazón, amén. ¿Has visto los basureros que luego ponen, no tire basura, no tire basura, y la gente tira, y luego van y ponen ahí a alguien, y ya la gente deja tirar basura porque tienen respeto ahí? O sea, así es la gente, ¿no? Si tú les quitas, van a construir 10 más, pero si salen del corazón y la confianza está en el Dios vivo, eso ya es obsoleto. Qué importante entonces es el mandamiento. Y vamos a ver que el mandamiento, para terminar, no solamente habla de las consecuencias de la desobediencia, sino también de las consecuencias de la obediencia. Fíjense que este texto, este mandamiento, es el primero que nos dice cuáles son las consecuencias de este pecado. Aquí nos dice que vendrá la ira de Dios. Y aquí nos dice que le aborrecen a Dios. Éxodo 20, versos 5 y verso 6. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y en el verso 6 vienen las consecuencias de la obediencia. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Gloria a Dios. Que no quede duda en ninguno de los presentes que Dios va a traer juicio a los idólatras.
pero que también a los que le aman y guardan sus mandamientos, Dios les traerá misericordia. Dios les dará misericordia. Así como está de un lado la condenación, también está del otro lado la bendición, la misericordia de Dios. ¿Y qué es la misericordia de Dios? Que Dios te recibe. Que Dios te recibe, que Dios te toma, ¿verdad? Aquellos que se separan de este pecado y se vuelven a Dios para confiar solamente en Él, Dios los toma como sus hijos. Esa es la misericordia de Dios. Ahora, pregunta, ¿cuál es la evidencia de alguien que ama a Dios? Porque no se equivoque, si usted le pregunta a esas personas, seguramente todos te dirán, es que yo amo a Dios. Pero mire lo que dice Juan 14, verso 15. ¿Quién es el que ama a Dios? Si me amáis, guardáis o guardaréis mis mandamientos. Amén. Entonces, la misericordia de Dios es la gracia de Dios que te va a salvar. En aquel día, cuando llegue el momento de que tú partas de este lugar, solamente la gracia de Dios. Y hoy, la gracia de Dios es la que te puede salvar. La gracia de Dios es la que te puede salvar. La invitación es a no inclinarte, a no honrar, a no hacerte, a no confiar, a no honrar, a no venerar a nadie que no sea el único Dios verdadero. El único Dios verdadero. Y dice que a los que lo aman, y dice que a los que guardan sus mandamientos, hace misericordia. ¿Quieres la misericordia de Dios? Ama y haz los mandamientos de Dios. Guarda la palabra de Dios. Entonces yo quiero concluir en este día, precisamente leyendo el Salmo 115. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Gloria sea a Él. El otro día me enseñaron un video, yo no sé si usted lo ha visto, pero son videos, recopilación de algunos videos, ahí están en el YouTube, donde hay las personas van con sus ídolos en peregrinación y ¿saben qué pasa de repente? Que se les caen. Y uno se le cayó y se le rompió la cabeza, por ahí tiró la cabeza. Otros, o sea, se hicieron pedazos. Y la gente así, como que en pánico, ¡ay! Pero son ídolos. Ninguno se pudo defender. Ninguno pudo poner ni siquiera los brazos ahí. Ninguno pudo decir, ¡ay, cuidado! Porque son de yeso, son obra, como dice ahí, que tienen manos y no palpan, tienen ojos y no ven, tienen nariz, no huelen. O sea, no te ven. Pero nosotros tenemos a un Dios vivo y verdadero, que Él está aquí y conoce cada situación de cada uno de los presentes. Y por eso dice aquí, confía en tu Dios, confía en Jehová tu Dios. ¿Qué debemos hacer si usted tiene ídolos? Si usted tiene y si son suyos y todavía los tiene, tiene que quitarlos.
tiene que destruirlos, tiene que hacerlos a un lado, pero sobre todo de aquí de su vida, dejar de confiar en ellos. Ponga su confianza en el Dios verdadero, el que hizo los cielos y la tierra, el cual es fuerte y celoso, y que hace misericordia a millares. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar y vamos a entonar un canto que nos ministre, que nos lleve a la reflexión para terminar este momento. Gloria a tu nombre, Señor, porque tu palabra es muy clara, Señor, es muy real, Señor, tu palabra es viva y eficaz, Señor, y si tú la respaldas se vuelve poderosa, Señor, y nos libera, Señor amado, y nos quita costumbres, y nos quita supersticiones, y nos quita engaños y vendas de los ojos, Señor, porque está respaldada por un Dios vivo, fuerte, poderoso, gigante, que es celoso, que visita la maldad de los padres y los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, pero hace misericordia a millares de a los que aman y guardan sus mandamientos. ¿Cuántas personas que están hoy aquí todavía tienen en su corazón esos ídolos, esas imágenes? Te has inclinado, pídele perdón a Dios, reconoce que eso no es nada, pero hoy pon tu confianza en el Señor Jesús. Él es Dios verdadero y Él vino a este mundo como un Dios de carne también, y nos enseñó a amar y nos enseñó a servir, y dio su vida por nosotros en la cruz. Ni Pedro, ni Juan, ni María, ni ninguno de ellos dieron su vida. El único que dio su vida fue Cristo Jesús. Por eso le amamos, por eso le servimos, por eso le alabamos, por eso nos consagramos a Él y le damos la gloria, porque Él es el Dios verdadero. A ti la gloria, Señor, la honra. Que esto nos lleve a adorar al único Dios verdadero, y que esto nos lleve a saber cómo servir a Dios, cómo adorar a Dios. No necesitamos ninguna imagen, ninguna cosa, Señor, ninguna figura, porque tú eres Espíritu y tú estás con nosotros. Aleluya, Señor. Ese es Jesús, el primogénito de la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Completo, y en Él estoy completo. Cristo en mí, dale la gloria y la honra al Señor. De gloria, Cristo en mí. Aleluya. Cristo en mí. Él es mi paz. Él es mi paz. La ha traído por la sangre de su cruz. Él dio su vida. Y en Él estoy completo. Fue el que murió en la cruz para salvarnos. Y en Él, y con su sacrificio nos hizo aceptos. Completo. En el amado podemos recibir misericordia.
misericordia y perdón. Gloria a tu nombre, Jesús. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en mí, Cristo en mí. Él es mi paz por la sangre de su cruz. Ser salvos. Fue a ti, Jesús, al que Dios exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Cristo en mí. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Le damos a ti la gloria, la honra y la adoración. Solo tú eres digno, Señor, de que te adoremos, de que nos inclinemos. Aún los cielos de los cielos se inclinan a ti, los ancianos, los querubines, los ángeles, todos, Señor amado, y toda lengua va a confesar que tú eres Dios. A ese es el único Dios al que nos tenemos que inclinar, a Jesucristo. Porque nos guste o no nos guste, Él es el único que ha sido levantado de la muerte. Y venció a la muerte, al pecado, al diablo, y hoy está sentado a la diestra de Dios. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Y esa es la realidad. Él es el que nos va a juzgar. Él es el único que tiene el poder y la autoridad para hacer eso. Gracias te damos por esta palabra, Señor. Que quede grabada en nuestros corazones. Que tu Espíritu, Señor amado, la siga trayendo a nuestra vida, Señor. Y que hoy haya gente que sea libre, Señor amado, para adorar y amar al Dios verdadero, al Dios único. Gracias, Señor. Gracias porque por tu palabra nos tiras vendas de los ojos, Señor, y nos haces libres, Señor, porque tu palabra es la que nos hace libres. Amén, Señor. Amén. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Terminamos. Que Dios les bendiga a todos. Estamos para servirles.